estamos acá afectados de una rotura, un poco de cuidado, pero tendremos que someternos a la disciplina que el médico nos recomiende para buscar la recuperación como necesitamos. ¿Cómo ocurrió todo, Chino? Ocurrió producto, especulo, ¿verdad?, de una actitud de imprudencia del conductor del vehículo Isuzu, que fue a quien definitivamente impacté, porque él se introdujo en el carril donde yo iba. Y ese es el resultado de todo lo que está ocurriendo en la República Dominicana en materia de falta de cultura para observar desde la prudencia y la mesura las normas y los principios de cómo es que se tiene que conducir un vehículo de motor, de cómo incluso se tiene que caminar. ¿Cuántas personas te acompañaban? 4, toda la gente muy cercana, mi esposa, mi yerno, mi hija y mi nieta. ¿Alrededor de qué hora ocurrió, Chino? Entre 8:30 y 9 de la noche. Sí, se fallece una persona. Sí, lamentamos eso, un hombre joven. Yo, por mis convicciones, no puedo de ninguna manera emitir ninguna opinión de la que no tengo certeza. Pero lo lamento, un ser humano, un hombre joven. ¿Era el que manejaba el vehículo? Sí, me han dicho de la Isuzu, si era el que la guiaba. Falleció, lamentablemente. ¿En lo que concierne a usted, cuántas lesiones sufrió, Chino? No, de esa de consideración, esa rotura del tobillo, que como saben, es de difícil recuperación, porque está en una articulación. Pero nada, como hemos asumido otra cosa en la vida, con interés vamos a asumir esto también. ¿Específicamente en qué lugar ocurrió esto? Entre el cruce de Mirabel y la entrada de la urbanización Netalí 3.